Ya vi estas imágenes, pues se han internado en el área urbana de Santiago de Cuba. Como se conoce, el aeropuerto Antonio Maceo está ubicado aproximadamente a unos 3 kilómetros, 4 kilómetros de la ciudad. Y por lo tanto, pues tenemos en estas imágenes en vivo de la televisión cubana constancia, testimonio del caluroso recibimiento que le está prodigando el pueblo de Santiago a su santidad Benedicto XVI. Estamos ahora a la altura de la carretera del Morro y Trocha, un lugar muy populoso, un lugar muy típico de la ciudad de Santiago de Cuba, ciudad heroína de la República de Cuba. Transmitiendo en vivo, y vale recordar que también se va a transmitir en vivo la misa en horas de la tarde, que en esta ocasión será en la plaza Antonio Maceo de Grajales. Para aquellos que se incorporan en este minuto a nuestra transmisión, pues queremos recordar que a las 2 y 35 minutos aproximadamente de la tarde, el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, recibió oficialmente a su santidad Benedicto XVI en el aeropuerto Antonio Maceo, donde recibió los honores correspondientes a su alta investidura como sumo pontífice de la Iglesia Católica y además jefe de Estado del Vaticano. Estas son imágenes aéreas en vivo gracias a esta transmisión especial de la televisión cubana para que los televidentes de Cuba y del mundo que están con nosotros a esta hora pues puedan apreciar todos los detalles del caluroso recibimiento de que está siendo objeto Benedicto XVI a su llegada a nuestro país. Yo quisiera también